Richard Sorge, el maestro del espionaje. Episodio 4. ¡Alto, alto! ¡Rayos! Hola, ¿cómo está, señor Sorge? Adelante. Lo de siempre. Hola. Señor, debe irse de este lugar. Lo están vigilando de cerca. ¿Quién? Aún no sé, pero lo descubriré, señor. Por favor, trae otra botella de brandy. Sí. Soy el mayor Matsui Ozaki. Sí. ¿En qué puedo ayudarle, señor Ozaki? ¿Conoce a este hombre? Sí. Es el señor Sorge. ¿Con qué frecuencia viene? Solía venir muy a menudo, pero no lo veo desde hace mucho. ¿Viene con amigos o con mujeres? Algunas veces viene solo y otras veces con algunos amigos. Lo siento mucho, señor Ozaki. Lamentablemente, desconocemos los asuntos privados de nuestros clientes y ellos son muy reservados. ¿Gusta quedarse a almorzar? Bienvenido, ¿desea ordenar? Estoy viendo. Tal vez regreso más tarde. No, ya sé qué ordenaré. Esto, por favor, la salchicha. Es salchicha frita con repollo. Y una cerveza. Tenemos Weisse. Bien. Espere. ¿Sí? No es nada. Muchas gracias. Amiga, soñé contigo. Fue bonito. Estaba sosteniendo una gran y hermosa rosa. ¿Sabes qué significa? Seguro hoy vendrá a verte. No creo en esas cosas. Cúbreme, por favor.
Oye, ¿qué ocurre? Nada. Iré a casa. Dile al jefe que me enfermé. Bien. Hola, su pedido. Tenga, ¿quiere la cuenta? ¿Y dónde está la otra chica? ¿Falta algo? ¿Acaso hice algo mal? No, no es eso. Buen apetito. Señor Miyagi, ¿tiene otras pinturas así, pero menos costosas? ¿Para mí? Por supuesto, mi amigo. Haré algo especial para ti. O también podría hacerte un retrato. Todos mis clientes están siendo trasladados a Manchukuo. El general Ueda eligió bien el lugar para el primer golpe. Kilómetros de estepa entre ellos y el ejército rojo, y tendrán la ventaja de una sola vía. El cuartel cree que los locales se rebelarán en contra de su gobierno pro-soviético. Según la información de Gigolo, se sospechaba que el ejército japonés atacaría la frontera de Mongolia en el valle de Nomonham, a más tardar el día 15 de mayo. Zhou confirma la información de Gigolo. Búscalo en el mapa. Aquí, es aquí. Qué bien. El alto mando japonés eligió el lugar perfecto. Hay un ferrocarril que permitirá transportar tropas y equipos, mientras que para nuestros camaradas mongoles y nosotros serán kilómetros. ¿Quién calificó de no confiable a Ramsay? El jefe. Bien, continúa. Feklenko informa que envió un grupo de tropas soviéticas a Haljingol. 3 compañías de rifles motorizados, una de ingeniería y una unidad de artillería. En simultáneo, un batallón de tanques se desplegó desde la República de Mongolia. Hasta ahora no hay informes de pérdidas de nuestro lado. Qué lástima, camarada Voroshilov. Lo que es peor aún, camaradas Voroshilov y Lavrenti, es que ni contrainteligencia ni la inteligencia del ejército nos han dado una fecha concreta ni el lugar de la provocación japonesa. Exijo un plan detallado de acciones para el frente del Lejano Oriente de inmediato. Camaradas, espero haberme hecho entender.
Bien, luego nos ocuparemos del transmisor. Tenemos nuestras prioridades claras. Quiero que sepas algo, Hotsumi. No odiamos a Japón. Debemos hacer todo para evitar la guerra entre Japón y la Unión Soviética. Es cierto, Richard. Nuestros objetivos son humanos. En la reunión, los generales decían que esta política conduciría a un conflicto con la Unión Soviética y la ocupación de Siberia, Primorie y Transibaicalia. La mitad del presupuesto del próximo año se asignó a gastos militares. ¿Sabes lo que eso significa? Espero que ambos lo sepan. Los cañones nacieron para dañar. Tengo la sensación de que el mundo enloqueció. Todos hablan de paz mientras incitan a Alemania y Japón de comenzar una guerra. Hitler se esfuerza por un acuerdo militar con Japón. Debemos socavarlo o al menos ganar algo de tiempo. Aún no llegan a un acuerdo. ¿En qué discrepan? En no tener suficiente combustible. Debemos usar eso, Hotsumi. Nuestra debilidad es el transmisor. Acumulamos suficiente información, pero es muy arriesgado enviarla por mensajería a Shanghái y Hong Kong. Yo me ocuparé de eso. Algo se gesta en la frontera de Mongolia. Uno de nosotros debe ir. Creo que debe ser tú, Branko. Tienes contactos en el ejército de Katogun. Buena idea. Lo haré. Cierto, buena idea. Escaparás de casa de nuevo. Debemos irnos. Tú primero, Hotsumi. Hola. Bienvenido. Son para ti. Gracias. ¿Ordenará algo? ¿Esas te gustan? Sí, son hermosas. Bien, ordenaré lo mismo. Bien. ¡Qué flores tan hermosas! ¿Es otro novio? ¿Esto te divierte, Toshi? Ni hasta cojea como él. ¡Basta ya! Hassan y ahora Haljingol. ¿Será una provocación o la guerra? El gobierno japonés intenta redimirse luego del fallido Blitzkrieg en China. Creo que uno de los objetivos de su ataque era probar la información de Lushkov. Sí, está claro. Pero lo principal es la política. Tienes razón. Debemos conseguir una cámara para Hotsumi. Obtiene acceso a documentos importantes. Necesitamos esa información con gran urgencia. Hotsumi Ozaki, reportero y tenaz marxista. Uno de los asesores más cercanos del primer ministro de Japón, el príncipe Fumimaro Konoe. Una de las fuentes de información más valiosas de Sorge. Nombre clave, Invest. A principios de 1939, el gobierno japonés ideó un nuevo eslogan. Expandir el imperio al lago Baikal. Se programa una nueva misión en la frontera para junio.
Esta vez, el ejército de Katogun amenaza a Mongolia, aliada de la Unión Soviética. Tropas soviéticas son desplegadas en el lugar. ¿Qué ocurre? ¿Desea un poco de té? Gracias. Pero necesito estudiar estos documentos con urgencia. Tengo poco tiempo. Sí. ¡Taxi! Habrá una provocación. Tenías razón, Richard. Ya tengo el rollo. Cuídate, amigo. Chicos, tenemos información importante que debe ser entregada a Moscú esta semana. No servirá de nada si llega demasiado tarde. Debemos enviar los rollos a Shanghái. Y hay algunos problemas. No puedo. Tengo un hijo. ¿Y qué sucederá si me arrestan? Escucha. Es solo un viaje. Solo una misión. Además, tu hermana va a estar por allá. ¿Marie? ¿Por qué no sabía eso? Llegará un telegrama. ¿Y cómo lo sabes? Porque será nuestro colega y no ella. Richard, no. Edith, Moscú no tiene mucha confianza en nosotros y si no logramos entregar la información a tiempo, te imaginarás las consecuencias. No tenemos elección. Cálmate, Edith. El telegrama. Escucha, si luces nerviosa, ellos sospecharán de ti. Por favor,
Contrólate. Solo vete. Edith, ¿qué sucede? Edith, Edith, ¿qué ocurre? Branko, no te dije que tu esposa embarazada no debía viajar. Lo sentimos, está encinta. Mi amigo y yo la llevaremos al hospital. Nuestras disculpas. Vamos, por aquí. Vamos, apóyate. ¿Qué significa que el antiguo embajador se fue con su mensajero personal? ¡Porque yo no sabía eso! Se suponía que el nuevo vendría en una semana. No pudieron verificarlo o autorizarlo en Berlín. Conoce nuestra burocracia. ¿Y qué debo hacer? Hoy mismo debo enviar una valija diplomática a Shanghái. Patricia, piensa en algo. Es muy importante. La única opción válida que se me ocurre es ir a Shanghái. Señor, yo misma tengo pasaporte diplomático. Patty. Una linda chica como tú no debería ir a tales misiones. Créeme, conozco al embajador. Debió haber abarrotado la valija. Pero, aparte de... ¿Qué ocurre? ¿No tienes amigos en la embajada listos para ayudar? ¿Te refieres a ti mismo? ¿Por qué no? Con mucho gusto iría a Shanghái. Además, tengo mi pasaporte diplomático. Schultz. Hazme un favor. Sella el mío también. Estos japoneses son muy minuciosos. ¿El asistente de prensa tiene algo que ocultar de los japoneses? Solo no me gusta que otros hurguen mi ropa interior. Claro. Esa tarea vamos a dejársela a tu hermosa japonesa, ¿cierto? El 11 de mayo trajo consigo noticias inquietantes y repentinas. Los japoneses atacaron de manera inesperada a la República de Mongolia en el río Haljingol. El gobierno soviético, fiel a su palabra, extendió una mano amiga al pueblo mongol. La Unión Soviética siempre defendió a las desafortunadas víctimas de la agresión, luchando por la independencia de los países. El agresor se enfrentó a una rápida respuesta. El enemigo contaba con una victoria fácil. Pero en cambio, obtuvo la vehemente resistencia del Ejército Rojo. Las tropas soviéticas y mongoles diezmaron al invasor. Las agresivas ambiciones belicistas japonesas fueron socavadas. Asiáticos arrianos, monos lacados, eso es lo que son. Estás alterado. ¿Y por qué será? Nuestra industria está a su servicio. Le enviamos armas, aviones, expertos. ¿Quién pensaría que fallarían en Haljingol? Sabes que te lo advertí.
Japón no está listo para una gran guerra, incluso con apoyo. No te lo dije. Aquí está el informe. 31 de agosto, las tropas japonesas fueron forzadas a retirarse del territorio mongol con grandes pérdidas, 25.000 muertos, 175 grupos de armas capturados y 200 aviones perdidos, y así sucesivamente. El Ministerio de Asuntos de Alemania en Japón nos pide ayuda para resolver el conflicto. ¿Cómo pudieron los rusos engañarnos a todos? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron acumular tantas tropas en Haljingol en tan poco tiempo? ¡Dime! ¿Por qué te preocupan estos samuráis, Eigen? ¿Por qué lo hacen? Escucha, experto en Japón. No me importan los samuráis, ni siquiera nuestros aviones perdidos. Me preocupa que puedan retirarse de la futura guerra con Rusia. No lo entiendo. ¿Qué sucede en Berlín? ¿Este pacto? No lo sé. ¿De verdad crees que este pedazo de papel firmado en Moscú podrá detener al Führer? Idiotas. Los japoneses tenían toda la información. ¿Recuerdas al desertor? Les dijo muchas cosas. Entonces, díganme, camaradas, ¿qué saben sobre ese renegado Lushkov? Ese bastardo le dio todos nuestros códigos al Lejano Oriente. El número de tropas, armas. Dijo todo. Ha traicionado la patria socialista. ¿Por qué razón sigue vivo? Camarada Stalin, lo protegen como un valioso agente. No sabemos en dónde lo tienen. Descúbranlo. ¿Lo descifraste? Sí. ¿Algo interesante? Sí. Es una orden de asesinar a Lushkov. ¿Qué? ¿Acaso enloquecieron? Soy espía profesional, no un sicario. Quizás no has estado en Moscú por mucho. Es la orden. Nunca recibimos tales órdenes con Vyersin. ¿Por qué no hablas, Max? Has cambiado mucho. Lo puedo ver. Richard, yo no cambié, pero los tiempos sí. Lo admito. Se acerca una gran guerra y es por eso que el cuartel debe tomar tales decisiones. Estas decisiones pueden destruir nuestro grupo. Somos inteligencia, la élite. Me niego a cumplir esta orden. Entonces, alguien más hará el trabajo. Y seremos acusados de enemigos y traidores. No importa. Vamos. Bien. No es posible para mi grupo llevar a cabo esta orden, ya que arriesga toda nuestra misión. Un minuto. El grupo puede presentar toda la información de Lushkov, pero no participará en la ejecución. Ramsey. ¿Estás libre?
¡Dime quién te envió! ¡Dímelo! ¿Quién fue? ¡Es Clisinger! Yarnath. No lo sé. Él solo desapareció. ¡Escapó con el dinero! ¡Nunca confié en él, señor Schlesinger! Sí, no debimos darle el dinero. Alquiló un auto y escapó. Parece que nunca lo compró. ¿Dónde vive? No sabemos. Solo conocemos el distrito. Yo me encargaré de hallarlo. ¿Cómo que no lo hará? ¿Quién se ha creído? ¿Y por qué aún no resuelven el asunto de Sorge? Camarada comisario del pueblo, el grupo conspira. Necesitamos tiempo para encontrarlos a todos. Nuestro hombre trabaja en ello. ¿Él trabaja en ello? ¿Él trabaja en ello? Debería estar trabajando para mí. Necesito un informante en Japón, si no, ¿quién demonios me informará acerca de la situación actual? Sí, señor. Lo haré. Permiso para ejecutar. Concedido. Hola. Hola. ¿Puedes copiar una imagen? Por supuesto, pero tendría que hacerlo en blanco y negro. No importa. Ten. ¿Te gusta? Pues sí. Es la isla de Java. Desde Java con amor. Tienen gran tabaco en Java. Hay un pequeño restaurante occidental cerca, a una cuadra de aquí. Te esperaré allá. ¿Por qué no respondes? Sí, por supuesto. Copia esta imagen. Esa me gusta mucho. Sí, señor Clausen. Sigue extraviado. Quizá lo asesinaron. Informa a la policía de la desaparición. Que lo busquen. Sigan vigilando. En el mismo lugar, a la misma hora. Sí, señor. ¿Estás listo? Sí. Bueno, vamos. ¿Quién eres? Hola. ¿Qué desea? Vine a denunciar una desaparición. Están ocupados. Me dijeron que lo esperara. ¿Se trata de un pariente? No, un amigo. Entremos. Gracias. Sí. Un café, por favor. Un café, por favor. Un café, por favor. Sí, gracias.
No puedes venir a mi tienda. Es un punto de encuentro para los miembros del grupo. El guardaespaldas de Sorge siempre hace rondas. Lo arruinarás. Veo que no entiendes. Puedo arruinarlo. Puedo deshacerme de ti. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Solo sigues vivo porque creen que les sirves. Tan pronto como decidan lo contrario, será muy fácil asesinarte. ¿Qué deseas? Quiero que me des una explicación de por qué no recibimos nada de ti. Como dije, es un gran grupo. Esto es muy arriesgado. Suficiente, estoy harto. ¿O es que acaso no quieres recuperar a tu esposa pronto? Debes apresurarte. Sorge debe morir. Debes convertirte en el líder del grupo. Es suficiente. ¿Puedo responder? Sabes que eso no está permitido. Comprende. Moscú me presiona. Conoces a todas las figuras clave. Necesitamos fecha para la operación. ¿Qué deseas? Sí, nos encontramos a cerca. Ah, ¿este es mi café? Gracias. Debo darles una fecha. Lo llevaré ahora. Hola, Jorgen. Hola, Sorge-san. ¿Lo de siempre? Lo de siempre. Muy bien. ¿Y Max? Hoy no lo he visto. Debes vigilarlo. ¿A Max Clausen? Uh-huh. Debes tener cuidado. Mayor, por favor, vea esto. ¿Qué es eso? Los datos... ¿De la desaparición? Del hombre en cuestión. Dirección y fecha en que desapareció. Descubrimos que una carreta chocó contra su auto justo antes de desaparecer. Pero si no hallamos el auto, entonces esto será muy complicado. Estoy seguro de que lo escuché antes. No, lo escribí. Oye, dime la dirección. 30 de la calle Nagasekete. Sorge, esa es su dirección. No me sorprendería si ese ninja fue el que asesinó al holandés. Oiga, taxi. Taxi, taxi. Hola. A esta dirección.
Hola. Café. Sí. Vamos, tómalo. Eso es veneno. En unos 30 minutos tendrá un ataque cardíaco. Morirá muy rápido. Quizás muera sobre su moto. Este veneno no deja rastros. Es indetectable. Agradable lugar. Delicioso. ¿Beberás? No. Paga eso. Señor coronel, no hay duda de que ese reportero Sorge es parte de una organización que trabaja en contra de Japón. Ozaki, tienes suficiente trabajo. Robos, prostitución, vándalos. Y tú persigues solamente a unos pseudoespías. Esto no te corresponde. Señor coronel, nuestro deber es proteger a nuestro país de amenazas. ¿Le reportaste esto a Kabay? Sí, pero... señor... déjalo lidiar con eso. ¿Está claro? Descubrí que se reúne con ese hombre. Registré su habitación. Y estoy seguro que planea envenenarlo. ¿Tú tienes amistades? Solamente a usted. Qué bien. Hoy en día nadie puede permitirse tener amigos. Eliminemos a Max. No, quiero mirarlo a los ojos y preguntarle. Muy bien. Cierra la oficina. La jornada aún no termina, Richard. Pueden venir clientes. Que el empleado vaya a casa y cierra. Ve. Señor. Cerrado. ¿Y qué sucede? Siéntate. ¿Una copa?
¿Cómo estás, Max? ¿Algo que decir? Nada. ¡Richard, no! ¡Richard! ¡Es veneno! Se suponía que debía asesinarte. No sé qué hacer. Tienen a Ana. Sabes, Max, he pensado qué haría si fuese tú. Salvar a alguien que amas o ser un traidor. No la dejarán ir tan fácil. Richard, casi te asesino. La cosa es, Max, no tengo a nadie a quien proteger. No tengo una mujer como tú. La perdí. Solo soy yo. Eres muy afortunado, Max. Tienes a alguien por quien darías todo. E incluso asesinar. Así es. Así es. La salvaremos. Me alegro de no haberme equivocado. Doblado al español por estudiosbackstage.com. Agosto 1939. El mundo entero habla sobre las noticias. El ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, llegó a Moscú. Los dos grandes adversarios, Alemania y la Unión Soviética, firmaron un tratado de no agresión. Occidente teme que los dos gigantes se unan. Expulsaron a la URSS de la Sociedad de Naciones. Estados Unidos aplicó sanciones comerciales a los soviéticos y el gobierno japonés acusa a Hitler de traicionar sus intereses comunes. Una oculta tensión se está acumulando entre los aliados de la Unión Soviética. Hitler confiesa en una conversación privada: "Todo lo que hago está dirigido contra Rusia. Si Occidente está demasiado ciego para verlo, deberé establecer una alianza con Rusia para vencerla". Al firmar el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, Stalin compró algo de tiempo antes de que comience la guerra. Sin embargo, nadie sabe en cuánto tiempo será. Thank you.
Richard Sorge, el maestro del espionaje. Episodio 5. Creo que me están siguiendo. Ese es Clisinger. Son los mismos. Deberíamos deshacernos de ellos, comenzando con el alemán. No. Solo empeorará todo. Intentaré lidiar con esto. Algo más, camarada Stalin. Un mensaje de Ramsey. Están listos para cumplir la misión de asesinar a Lushkov con una condición. ¿Cuál es? Exige que le enviemos como su mensajera a Anna Clausen, que es la esposa de su operador. Y si no cumplimos con nuestra parte, amenaza con desintegrar el grupo. ¿Él exige al camarada Stalin? No dice eso. Que Lavrenti me llame. Creo que podemos satisfacer la solicitud de Ramsey. Sí, ¿puedo retirarme? Puedes. Mm. Sí, esta es su letra. ¿Cuándo viene? Pronto. ¿Qué vamos a hacer? Cumplir la misión. Solo por Ana. ¡Oye! Gracias. Moscú quiere asesinar a Lushkov. Necesitamos personas sin conexión al grupo. No hay problema. Aquí. Moscú quiere que esto sea noticia global. Nosotros podemos hacer eso. Pero debemos averiguar dónde está. Lo haré. Mm-hmm.
Hotel Savoy. Bienvenidos. Es hora de subir. Desea. Adelante. Es hora de subir. Es hora de subir. Sí, señor, entendí. Estamos para servir. Hola. Sí, por cierto. Adelante. Oye, ¿a dónde vas? Ese hombre dejó esto. Quiero devolvérselo. Dámelo, yo se lo daré. No, no, él me pagará. Sí, ya veo. Ven acá. Cuídate con los niños. Hola, amigo. Es hora de subir. Se ha Estamos para atenderlo de la mejor manera. El protagonista se llama Pase adelante. Si desea. Sí, sí. ¿Esto es lo que vale? Vete ya. Muchas Vete. Gracias. Mayor, algunas evidencias de alguna manera llegaron a mi escritorio sobre el grupo ruso y el alemán Sorge. Ni siquiera tenemos su expediente. Es suficiente. Si a nadie le importa, a nosotros tampoco. Me iré temprano. Es cierto. Tiene una gran distracción. Trabaja durante el día y la noche, sin tener descanso alguno. Conozco un lugar donde puede comprar flores. Ese no es tu asunto. Sí. Espera. ¿Y dónde está ese lugar? Una tienda en su capara. ¿Recuerdas que te dije que nuestras ambiciones sobre Polonia no se detendrían? Aquí un telegrama. En la noche del 31 de agosto, un soldado polaco atacó... Dámelo. En la noche del 31 de agosto, un soldado polaco atacó una estación de radio en Gliwice, una ciudad fronteriza polaca. El Führer no puede dejar pasar tal insulto y Alemania se ve obligada a declarar la guerra a Polonia debido a esto. El 1 de septiembre a las 4:45, el ejército ruso cruzó la frontera polaca. ¿Qué hora es? No es gracioso. Las 11:17. Ya es mediodía en Alemania. La Gran Guerra comenzó hace 7 horas y 32 minutos. Eso es maravilloso. Brindemos por Alemania. Amo a Alemania. Por fin todos esos oportunistas de los franceses, ingleses y sus lacayos, los arrogantes polacos, obtendrán su merecido. Esos polacos. Ellos responderán por la humillación hacia Alemania en Versalles. Yo también amo a Alemania, Eigen. Pero esta guerra destruirá a Alemania. Conoces bien la guerra. Ahora será diferente. Durante un asedio en la isla de Nashima, en el shogunato, todos los residentes se suicidaron, los soldados, las mujeres. Si es como dices, y una gran guerra comenzó hace 7 horas, sucederá lo mismo con los habitantes del mundo entero. Es suicidio, Eigen. No somos consejeros del Führer. Team
den zurückweichenden Feind wird keine Ruhe gegeben. Dicht auf den Fersen folgen ihm unsere Truppen in zügigem Vormarsch. Primero de septiembre de 1939 a las 4:45 de la mañana. El ejército alemán invadió la República Polaca. 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. El mundo esperaba y se preparaba para esta guerra, pero aún así se negaba a creer que se convirtió en una realidad. Ahora el gigante de la guerra iba a toda velocidad. Nadie lo podía detener. Configurar tu reloj por cada pretendiente. Los martes y los viernes, a las 8 en punto. ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Pero qué dices? Ha venido durante meses y no sabes nada de él. Pero él siempre está en silencio. ¿Acaso no dice nada? Hola y gracias. No habla mucho. Muy bien. Hola, señor. Bienvenido. ¿Desea ordenar algo? Hola, Hanako. Lo de siempre. Esto es para ti. Gracias. Son muy hermosas. Hola, hermana. Recibí tu carta. Han pasado tantos años, pero aún me siento culpable. Yo era joven y pensaba que padre y yo hacíamos lo correcto. Cuando me di cuenta de lo bajo que había sido, no tuve el corazón para decírtelo. Sorge es inocente. Te quiero mucho, hermana. Yo también.
No llores, hija. ¿Tu padre? Tenía razón. Vamos. Gelma. Santo Dios, Eigen, ¿estás ebrio? De ningún modo. Richard y yo trabajamos en asuntos que son de importancia nacional. ¿De quién es? Mi hermano te envía saludos. Oh. ¿Llorabas? No. No llores, Gelma. Cariño, debes recostarte. ¿Desea café, señor Sorge? No, gracias. ¿Cómo está? Duerme. Debo irme. Te veo fuera. No me dejaste explicarte. No fue justo. Incluso los presos son enjuiciados. Y soy inocente, Gelma. Richard. Lo sé, Richard. Recibí una carta, lo siento. Por todo y porque... no podemos recuperar nada. Estoy casada y tengo dos hijos. Por favor, no arruines mi vida. Gelma. Ve, Richard. Adiós. Disculpe, ¿tienes algo de fuego? Desaparece. Bonitas flores. Tómalas. Oye, son tuyas. No es bueno tomar las flores de alguien. Toma. Dime la verdad. ¿Volvió de nuevo? Sí. Yo no lo dejé entrar. ¿Por qué? No lo perdonaré. ¿Qué? ¿Acaso enloqueciste? ¿Cuántas veces vino hasta aquí y hasta tu casa? Ha hecho todo. ¿Qué quieres?
¿Que se arrastre? ¿Mm? ¿Arrastrarse? Yo deseo eso. Entonces, ¿cómo explicas el que no lo dejaras entrar? Olvida tu orgullo. No seas tonta, por favor. Deberías saber que los hombres como él no crecen en los árboles. Es suficiente. Como sea. Adelante. No podemos hablar aquí. ¿Quieres decir que era un hombre que no conocías? Apareció de la nada y te golpeó. 3 cervezas. Quizás algo lo enojó. Dime cómo. No sé. Creo que es una gran idea. Pues dudo que fuese un extraño. Todo ha estado muy aburrido. ¿Y qué saben de Arnab? Salgamos a ver qué pasa. La policía lo investiga. Sin auto no hay Arnav. Esto no me agrada. Sorge tiene una aventura con la esposa del embajador alemán y los dos se aman. ¿Qué dices? Es la esposa del embajador alemán. Sí, deberíamos ir. ¿Y los fotografiaste? Él la besó. Yo sé lo que vi. Con mis propios ojos. Sí, divirtámonos un poco. Hay que ser felices. Todo ha estado muy aburrido. Sí, señor. Es hora de divertirnos. Salgamos a ver qué pasa. ¿Quién es usted, doctor Sorge? Diario de Teltó. Que los ayudo. Bienvenidos. Tenemos reservación. Nishimura. Bien. Esperen un minuto. Ya hemos tomado sus datos. Disfruten de su suite. Gracias. Es en el 5º piso. Adelante, por favor. Bienvenidos. Bien. Gracias.
¿Para qué es el arma? Yo no la usaré, es por si acaso. Ya lo sabes, debes bajar ahora y hacer que el recepcionista te vea salir. ¿Y tú? ¿Yo? Nadie observa los sirvientes y botones. Yo voy a seguir mi camino. Y tendrán una coartada. Hola, ¿qué desean? ¿Me podría indicar dónde hay una farmacia? Hay una en la esquina. ¿No necesita ir usted? Dígame y enviaré un botones. No, gracias. Caminaremos. Bien. Disfruten. Buenos días, Hotel Savoy. ¿En qué podemos ayudarle el día de hoy? Muy bien, en un minuto. Ven, ven. Sube las escaleras y dile al guardia que tiene una llamada. Ven. Lleva esto a la habitación 106. Señor, tiene una llamada. ¿Una llamada? ¿Pero de qué me estás hablando? Es que el recepcionista me envió. Dice que es urgente. Vamos. Disculpa, pero ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Un hombre cayó! ¡Cuidado! Dicen que Luz Koff se suicidó saltando por la ventana del hotel. Una muerte de perro para un perro. Señor, el grupo Ramsey reafirmó su lealtad una vez más, pero aún están marcados
como poco confiables. ¿No lo cambiará? Podemos, señor. Puede irse, camarada Voroshilov. ¡Alto! ¿Crees que si el camarada Stalin te perdona, estarás segura? Dile a tu esposo que sabemos dónde buscarte. Cierto. Tu dinero y papeles. A ti te pagarán cuando lleguen a tierra. Sí, señor, lo sé. ¡Vámonos! Diario de Verne. Amigo, tenemos cosas que hacer hoy. Gelma me dijo que habría una recepción. ¿Esa es una? Heffler ya llegó. Está ansioso por conocerte. Incluso ese anciano no puede prescindir de tu experiencia. No caeré, Hagen. Pero qué modesto. Heffler no sabe nada de Japón. Sin embargo, sabe muy bien qué desean en Wilhelmstrasse. Y más importante, nuestro lugar con los japoneses. Interesante. ¿Cuál es nuestro lugar? El Führer cree que deberíamos deshacernos de viejos trucos diplomáticos por completo. La Gran Alemania debe expresarse de otra manera. ¿Y cuál sería? Apunta a la yugular de todos con los que quieras tener una amistad. Eso es lo que Heffler hará y debemos ayudarlo en lo posible. Golpear al diablo. Los diplomáticos del Führer deben ser intimidantes. Es muy aterrador, señor embajador. ¿Y el clima en Moscú? No estuve allá. Me retuvieron. Y luego me enviaron a Khabarovsk. ¿Quieres vino? Semidulce, como te gusta. ¿Cómo murió? ¿Quién? Richard. Él no murió. Está vivo.
Le conté todo. Fue quien te salvó. Al fin vuelvo a probar el vino. Es cierto, me parece... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Totalmente, me parece sí. Un gran avance. Personalmente, no me desagrada en nada, como claro, puedes ver. Disculpa, Richard. Me gustaría que conocieras al enviado especial del ministro, el señor Heffler. Él es el doctor Sorge. He escuchado mucho la pluma dorada del Reich. Gracias, me halaga. Es bastante acogedor, señor Sorge. Europa está en guerra y aquí brilla el sol. Hay gente en las playas, los alemanes dirigen negocios y las hostilidades en China cesaron. Excelente. Los japoneses son bastante filosóficos. No importa. Pronto destruiremos eso y nos expandiremos. Por desgracia, no puedo decir más antes de la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores. Luego podríamos conversar. Te presentaré al asistente del ministro del Ejército. Sí, claro, es lo mejor. Por supuesto. Por favor, espere. No vino hoy. Es la primera vez en meses. ¿Y bien? Nada, es aburrido y triste. Listo. No me importa. ¿Tu novio no vino hoy? Él no es mi novio. ¿Y por qué les importa tanto? Sí, esas son las reglas. ¿Algún secreto nacional? En absoluto, Richard. Es solo que... no todo está claro aún. Todos en nuestro querido equipo hablan sobre tu visita. Ya que es seguro asumir que las negociaciones militares entre Alemania y Japón continuarán. Es notable que Japón quiere aliarse con Alemania desde... que la futura expansión hacia el sur llevará a un conflicto entre los intereses militares de Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Es difícil ocultarte algo. Esto hace mi tarea más fácil. ¿Podrías ayudarme a persuadir al señor Konoe? Claro que sí. El Führer no abandona la esperanza de llevar a Japón a un conflicto en contra de Rusia. ¿Qué sucede con el tratado de no agresión? Una farsa. Hitler usa Europa para perfeccionar sus métodos. Su objetivo son los soviéticos y necesitamos aliarnos para controlarlos. Sí. Hanako. Te veo mañana. Ten buenas noches. Igual. (Ríe)
Oh, Dios, me asustaste mucho. No pude llegar a cenar. Pero mira, te compré flores. No quería que murieran sin dártelas. ¿Pero qué? Eres extraño. ¿Cómo te atreves? ¿No te das cuenta de lo tonto que luces? No vengas de nuevo. Y no más flores. Sabemos con certeza que Konoe ordenó a Matsuoka averiguar a través de la embajada soviética. Ah, ¿cómo tomaría Moscú si Japón quisiera firmar un tratado con la Unión Soviética? Hubo una respuesta positiva. Moscú sabe del deseo de Alemania de firmar con Japón. Así como las diferencias entre los dos. Sin embargo, un tratado entre Japón y Rusia sería una bofetada para Hitler. Sí. Oh. Querías leer el libro de Tanaka. Está dentro de la portada. Gracias. Muy bien. El príncipe es terco como un asno. Fue tenaz con estos párrafos. El tratado con los soviéticos le es intolerable. No los perdonarán por Hassan y Haljingol. Richard, lee esto. Necesita ser reformulado. Sí, esto suena muy vago. Parece que Japón debe reconocer la supremacía de Alemania e Italia. Aunado a que las relaciones con los soviéticos serán algo intocables. Interesante. Señor embajador, todo está listo. Caballeros, hora de cenar. Vayan, me quedaré un rato. Necesito pensar. Muy bien. En el otoño de 1940, el proyecto de coalición de Hitler toma forma en el Tratado de Berlín. Alemania e Italia se convierten en líderes de Europa, y Japón, el de Asia. Sin embargo, los japoneses no se unirán a Hitler bajo algunas estrictas condiciones. Tienen su propio juego. No importa cuándo Alemania vaya a la guerra armada con los soviéticos, Tokio se reserva su libertad de acción. Hitler se ofende, pero no lo muestra. ¿Cómo va el alemán? Ramsey dice que un tratado militar entre Japón y Alemania será firmado pronto. Nuestro agente de Berlín lo confirma diciendo que esperan una visita del ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Matsuoka. Klim, ¿y si en su camino de regreso este Matsuoka
hace una parada en Moscú? Necesitamos asignar esta misión a Molotov. Imagina el rostro de Hitler si se entera de esto. Señor, ¿usted cree que Alemania nos ataque? Yo creo que no tendría sentido. Hitler alardea. No peleará en dos frentes. Con este tratado los hicimos sentarse y tomar nota. ¿Qué opinas, Klim? ¿Engañaremos a Hitler? ¿O acaso será él quien nos engañe? Correcto. Vamos a engañarlo. Los japoneses quieren acelerar la firma como eje, pero el Führer no. ¿Por qué? Tenemos un tratado de no agresión con Stalin. Y el primer ministro Yonai tiene prisa y quizás deba ir a Alemania con Ribbentrop. Será un viaje corto, Richard, pero por favor asegúrate que el texto del tratado no sea en contra de la Unión Soviética, pero aceptable para Japón e Italia. Cuenta conmigo. Patricia te dará los papeles. Entendido, mi general. Te extrañé mucho. Espera. Solo ha sido una semana. Para mí fue una eternidad. Doblado al español por estudiosbackstage.com.
Richard Sorge, el maestro del espionaje. Episodio 6. ¿Por qué no te casaste? Temo que la familia no es para mí. Muy bien. ¿Por qué arrojarse al agua si lo que en realidad deseas es vino? Esa no es mi filosofía. Creo que una mujer no sería feliz con un gitano como yo. ¿Y a los gitanos? ¿Qué los hace felices? No lo sé bien. Quizás alguien del pasado. Para hablar. ¿Con quién juntar su alma y cuerpo? Eso sería todo. Buen día. Hola. Necesito copias de todas las páginas. Asegúrese que no se extravíe. Es muy valioso. No se preocupe. Vuelva con esto en una semana. Gracias. Buenos días. Buen día. Aquí. El último lote de partes de radio. Aquí tiene su copia, señor Imura. Sí. Gracias. Claro, señor Clausen. Este es un transmisor de radio estándar. ¿Richard? Es maravilloso. Claro que sí. Ana. ¿Qué es? Una simple tabla tallada. Bien, solo le ponemos tres lámparas... y luego las quitamos con facilidad. Richard, este es el receptor. Hice algo de magia para amplificar la señal al transmisor. Eso es todo. Funciona muy bien. Richard, ¿qué es esto? No tengo idea, Max. Diría que cucharas. No. El manipulador. Vaya, Max. Ana, siempre supe que contaría contigo. Ven acá. Estas lámparas. Imura las trajo. Quiero que veas esta marca. Hecha en Hong Kong. Dos puntos. Estadounidenses. Tiene una línea recta. No los compró en China. ¿Seguro? Sí. Tú y yo pasamos 3 años en Shanghái. Es muy sospechoso. Ocúltalos. Sigue a Imura. Mm.
ti no te gusta, padre? La lluvia es hermosa. El clima se ve hermoso hoy, ¿no cree? Sí, tienes razón. Buenas tardes. Su mesa está lista. Está bien. Me sentaré en otra. Hanako, se sentó en mi mesa. Mira. Allá. Toshi, déjame servirle. Pensé que no te gustaba. ¿Eso es un sí o un no? Por supuesto que sí. Hola, señor. Bienvenido. Muchas gracias. Lo que dije, lo siento mucho. Fui grosera contigo y no lo merecías. ¿Deseas ordenar? Quiero que esta vez ordenes por mí. Tráeme los mejores platos que tienen. Admito que el dueño nos hace vender los más costosos. ¿Y son muy deliciosos?
No siempre lo son. Pero solo por hoy romperé las reglas. Se preparan. Ten mucha cautela. Un hombre del ejército me dijo que interceptarían los radios del área hostil y también dentro del territorio de Tokio. Imura está con los americanos. ¿Debo eliminarlo? Calma. Podemos beneficiarnos. Debemos traerlo. Necesitamos una excusa para que no se dé cuenta de lo que haremos. La hallaremos. Los japoneses y sus detectores nos ayudarán. No podemos hacerlo sin ti, Imura. La situación en Tokio es tensa. Es peligroso salir. Cambiaremos de ubicación. Mi amigo y yo lo discutimos. Sé de un buen lugar. En el bosque, nadie los hallará. No, mi amigo y yo encontramos algunas opciones. Las revisaremos más tarde. Temo que deberemos establecer comunicaciones fuera de la ciudad. Sí, buena idea. Eso los confundirá. Ven. Te llevaré el transmisor. Debes ocultarlo muy bien. Luego buscaremos un lugar no muy lejos de ti. Te llevaremos mensajes 2 veces a la semana para que los contactes. Imura, te enseñaremos a manejarlo. Sí, estoy listo. Bien, colócate esos. Y luego enciéndelo. Vamos a ver. Comencemos aquí con esto ahora. Bien, Max, me voy. Voy a vigilar. Bien, bien. Empezando en un minuto. ¿Bien? Yo lo hice la última vez. Es tu turno. ¿Listo? Ya estoy listo. Todo está listo. Los japoneses pensarán que son los estadounidenses. Maravilloso.
¿Satisfecho? Oh, está delicioso, gracias. Sinceramente creo que la odia. Viene aquí y come comida alemana. Solo para verte. No sabes qué dices. Nunca deja nada en su plato. ¿Y en la cama? ¿Acaso no se han acostado? Nunca haría eso. ¿Por qué? Sabes que lo harán en cualquier momento. Dime, ¿cómo crees que lo tomará cuando digas que no? No deberé. Ni siquiera lo intenta. Solo es tímido. A veces un hombre valiente está indefenso cuando se trata de una chica. Y entonces, debes ser tú quien tome la iniciativa. Nunca supe cómo hacerlo. Te voy a decir cómo. Harás esto. Lo invitas a tu casa, te colocas un sexy atuendo. Suficiente. No puedo hacerlo. Por supuesto que puedes. Te diré todo. Tomarás un... ¡Basta! ¡Para! Otoño, en su forma más triste, susurrando a través de las hojas, en lo profundo de las montañas. Buenas noches. ¿Quieres un poco de té? Realmente, eres muy hermosa. Deberías irte. Realmente, eres muy hermosa. Vete. Por favor.
Vamos. Mayor, trabajamos en la ciudad. Por favor, dígame, ¿por qué nos enviaron a nosotros a este lugar? La señal de un transmisor fue detectada. Señor, ¿y eso qué? Nosotros seguimos persiguiéndolos, pero nunca atrapamos ningún operador. No debes discutir las órdenes. Silencio. ¡Señor Mayor! ¡Tenemos una señal! ¡Excelente! ¡A bordo! ¡Sí! Ya, es tiempo. Fue suficiente para orientarse. No te preocupes. Takagi está al acecho. Vuelve a trabajar. ¡Firmes! ¡En fila! ¡Todos! ¡A sus posiciones! ¡Muévanse! ¡Policía! ¡Ocúltenlo! Bien, ¡vamos! ¡Calma, calma! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡A dispersarse! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡No hay nadie! La señal venía de aquí. No hay nada. ¡Muere ya! ¡Rápido! ¡Mayor! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Siga buscando! ¡Muévanse, muévanse!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Murió? Miren esto. Una mochila. ¿Será el transmisor? ¡Ábranlo! No estoy seguro, parece que sí. ¿Qué es esto? ¿Pero qué le habrá sucedido? No bajen la guardia. Oye, hijo de samurái, echa un vistazo. ¿Qué puedes decir? Te dije que era estadounidense. ¿No es hora de que ya cometas un harakiri? Están jugando con nosotros. Transmitieron por tanto tiempo porque así lo quisieron. Imura fue empujado del risco porque ellos querían que viéramos sus documentos. No me sorprendería si hallamos cartas. Nunca he visto a un hombre tan cobarde y obstinado como tú. ¿Tienes alguna explicación de quién y por qué necesitaban esto? Es obvio. En primer lugar, para evitar sospechas de ellos mismos. Y segundo, para atestar la Embajada de América y convulsionar a todos los medios. Nuestro gobierno está atrapado entre llevar la lucha en contra de los soviéticos o llevarla en contra de los americanos. Esto podría inclinar la balanza. No te hagas el listo conmigo. Ozaki. ¿A dónde vas? Dejé a un teniente a cargo. Debo investigar el robo reciente de una joyería. ¿Es cierto que un espía fue atrapado? No estoy en este caso. No puedo responderles. ¡Mayor! ¡Espere! ¡No se vaya! ¡Mayor! ¡Alto! Yamoto, lee el caso del operador de radio japonés. Mira de dónde venía este Sorge. ¿Cuándo lo detuvieron? ¿No es el mismo lugar donde vivía Imura? Sí lo es. Nunca tuve la más mínima duda. El nombre de Sorge aparece en los informes con demasiada frecuencia. No. ¿Y tú? ¿Acaso eres gallina? No. Bien, luego de cenar.
Estamos llenos. Buenas noches. Tome. Gracias. Adelante. Gracias. Tengo dinero. Ya estamos llenos. Richard, espera. Veo muchas mesas vacías. Están reservadas. Richard, vamos a... Él no tiene derecho. Llame al gerente ahora. Llamaré a la policía. Hazlo. Richard, vayamos a otro lugar. Vamos, hazlo. Richard, vamos. No le gusta cómo me he visto. Vayamos a otro lugar. El país se va al infierno y aún se divierten. Para. Condenada burguesía. No quería cenar aquí. Pues yo tampoco quería cenar ¿qué? Aquí. ¡Vamos! ¡Corre! Sí. ¿Estás bien? ¡Policía! ¡Policía! Если что банальней смерти на войне и сентиментальней встречи при луне, если что круглей твоих колен, колен твоих и хлебеди, моя лили Мадлен. Cariño, ¿por qué lo hiciste? No puedo entrar a un restaurante porque mi ropa no luce bien. No es justo, Gelma. Es asqueroso dividir a las personas en ricos y pobres. Pero así funciona. ¿Qué puedes hacer? Combatirlo. Luchar sin descanso. ¿Con rocas? Sí, eso también. Los ricos nunca darán sus riquezas a los pobres, quienes son los que las han ganado para ellos. Debemos tomar lo que les han robado y distribuirlo entre los trabajadores. Será un mundo perfecto. Y seremos felices. ¿Sabes algo? Con un hombre tan maravilloso como tú a mi lado, no me preocupo. ¿Dónde están tus ideas comunistas? ¿Qué les ocurrió? Luces como todo un hombre burgués de sociedad. El hecho de que me guste la buena ropa no significa que no lucho por la justicia. ¿Has luchado por años? Lo estoy. Aún no lo entiendo. Por años. No entiendo este mundo. Me asusta. Cuando Aiden comenzó a gritar Heil y saludar, sus ojos se volvieron salvajes. Fue espantoso. Tal vez no soy tan patriótica, pero no entiendo por qué Hitler necesita destruir naciones para ser feliz. ¿Acaso es eso justo? Alemania no es Hitler. Alemania es Schiller, Goethe, Bach. La Alemania que ambos amamos. No quiero que entre en guerra contra el mundo. ¿Le sirves a esta Alemania? ¿Sirves a Hitler? Huyamos juntos. ¿A dónde? Donde sea. Sudamérica. Australia. Un lugar para esperar que pase esta crisis europea. Esta crisis nunca acabará. Sabes que es imposible. Tengo hijos. (Risa)
Deberás decidirte. Debes hacerlo, Gelma. Cariño, ¿dónde estabas? Me asustaste. ¿No estás feliz de verme? ¿Qué dices? Llamé a cada salón de belleza al que vas. Incluso envié a Gunther a buscarte. Te traje regalos y quería almorzar contigo. ¿Sí? Richard me llevó a almorzar. Fuimos a Akura. Bastardo, se adelantó. Ten cuidado con él. Algunas damas dicen que su mirada profunda y penetrante es irresistible. Cualquier mujer que llame su atención está condenada a caer. Soy muy resistente. Por lo menos podemos cenar. Debo volver a la embajada, lo siento, cariño. Nos vemos. Hagen, ya regresaste. Contento de verme, amigo. Claro. Tengo noticias. Interesante. Por cierto, gracias por entretener a Gelma. ¿A Gelma? Dime, ¿cuál es ese lugar, Akura? ¿Akura? El teléfono ha sonado todo el día. Sorge al habla. Richard. Hagen llegó sin avisar y tuve que decirle que me habías llevado a Akura. Sí, Yamamura-san. Por supuesto. Estaré allí. Muchas gracias. Disculpa, ¿qué decías? Gelma me dijo, habían ido a almorzar. Un lugar hermoso. ¿En serio? El Führer nos preparó una sorpresa. Se avecinan grandes cosas. Todo va a cambiar. Sí. Alemania irá a la guerra. Los soviéticos ¿cuándo? No lo sé aún, quizás luego de firmar el acuerdo con Japón.
¿Y el pacto de no agresión? ¿Qué es ese pacto, Richard? ¿Un trozo de papel? El mismo Ribbentrop nos encargó redactar un tratado de cooperación militar con Japón. A mí y al Dr. Sorge. Documentos de nuestro ejército. ¿Para cuándo? Como siempre, lo quieren para ayer. Así que, al parecer, el enviado especial de Ribbentrop, Heffler, vendrá de Berlín a ayudarnos. Interesante. Tokio, 30 de mayo de 1941. Berlín informa al embajador de Alemania en Japón. La ofensiva contra la Unión Soviética comenzará en junio. Antes de invadir Polonia, Hitler aún intentaba aparentar ciertas cosas. Todo el mundo fue informado que el Tercer Reich había traído a las tropas para contrarrestar la agresión polaca. En víspera de la invasión, los oficiales de las SS organizaron un ataque contra una estación alemana en Gliwice. Sin embargo, lo que los alemanes temían no sucedió. Ni Gran Bretaña ni Francia, que declararon la guerra a Alemania, acudieron a ayudar a Polonia. Ahora Hitler tenía una mano libre. Menos de un año después, la mitad de Europa estaba ocupada por el Tercer Reich. Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El Führer no necesitó excusas para sus ataques posteriores. Pero al final, no fue él quien dijo la palabra guerra. El primer paso de Hitler para intimidar a Gran Bretaña fue usar ataques aéreos y deteniendo sus operaciones militares. Despejó el camino hacia las tierras fértiles de Ucrania y al petróleo de las montañas del Cáucaso. El trabajo comenzó con la Operación Barbarroja, pero la fecha para invadir la Unión Soviética aún no se establece. Mucho depende de cómo actuará Japón. Ramsey informa que Hitler está preparado para comenzar la guerra, destruir a la URSS y usar su territorio como fuente de materias primas. En otras palabras, esperará al final del tiempo de siembra para luego poder cosechar los cultivos. Hitler tomará la decisión sobre si comenzar la guerra en mayo. Eso se decidirá. También hay información de Berlín. Los alemanes dejarán Francia, pero deben firmar un papel diciendo que volverán a sus regimientos al primer llamado. Camarada Lavrenti, ¿no cree que el camarada Voroshilov nos entretiene con los rumores de la cocina de la embajada alemana? No, camarada Stalin. En conjunto y en opinión de Ramsey, esto es evidencia de que Alemania se prepara para atacarnos. En su opinión, ¿quién es este Ramsey? ¿De dónde vienen él, Clement? Solo sé que fue hijo de un petrolero alemán que usa las camas de las mujeres para recopilar información que no sabemos si es cierta. ¿Quién fue a dónde? ¿Quién hizo qué? ¿Le parece eso serio? ¿Es así como los agentes soviéticos trabajan? La información fue confirmada por otras fuentes. Información, Lavrenti. Hitler ya está librando una guerra. ¿Qué tienen de valiosos esos informes de ese tal Ramsey? El cambio de tropas.
Es un truco de Hitler con el que intenta confundir a los ingleses. Camarada Stalin, hay más informes. Escucha, Clement. Quiero de mis agentes documentos y hechos. ¿Es que acaso los tiene tu Ramsey? Sucede que ahora no tiene mensajero. No puede enviarnos las fotos que ha hecho de esos documentos. Suena sospechoso. ¿Oh? ¿Lavrenti? Sí, camarada Stalin. Debemos pensar en quién se puede beneficiar de una desinformación masiva sobre Alemania atacando a la URSS. Es obvio. Son los ingleses. Quizás Ramsey trabaje para ellos. Dile que haya una manera de enviar los documentos. Y lo pensaremos. Tenemos gente para sacar conclusiones. Dile eso. ¿Bien? Richard, amigo, necesito algo para inteligencia. Es una formalidad, pero ya sabes cómo es. Necesitan biografías detalladas del personal de la embajada. Excelente. ¿Y bien? Pues verás, tu biografía está vacía. Falta todo un periodo. Mira, luego que fuiste herido, hasta el 24 solo tenemos un párrafo. Y luego, del 24 al 30, solo tenemos dos líneas. Extraño. ¿No sabes? No. Porque nada sucedió. Estaba estudiando. Luego, trabajando duro y no hubo nada. Ahora ya lo ves. Sí, pero mucho antes... Antes era joven y estúpido. Mira, vine a Japón en el 36. Tres años. ¿Y? Tres años. Y solo una línea. Porque no ha sucedido nada. Y me alegro, Paul. Ya tuve suficiente. Como un ratón insípido y ordinario. Ahora me pueden citar si así lo desean. Sorge, el hombre... más monótono aquí, con una vida aburrida. No seas tímido. No eres nada insípido, ni tampoco ordinario. Echa un vistazo. Quizás te interesen. Míralas. Admito que como hombre te envidio. A las damas les gustas. ¿Cómo lo haces? ¿Me ayudarás? Dime qué deseas. Ott no es el hombre que debería encabezar la embajada. Tú y yo debemos ayudar a Alemania a deshacerse de un mal gerente. Además, quiero que mi jefe le informe al Führer antes que Ribbentrop y que su información sea mucho más precisa. Espero que no digas que no, Richard. Piénsalo muy bien. Gracias, Richard. Qué gran amigo eres. Por cierto, las fotos puedes quemarlas o conservarlas. Tengo los negativos. Doblado al español por estudiosbackstage.com.